Agradecer la presencia de la afición que está aquí, la gente, es nuestro empuje, es lo que nos hace trabajar, es por ellos lo que sufrimos y es una alegría inmensa que estemos aquí. Ojalá se repita muchas veces. Esta es afición, un Valencia campeón. Només s'ha confirmat que era veritat ni se ho han pensat, directe des de Villarreal. Un detallazo de Nuno que está muy bien, que el equipo está jugando muy bien y que se lo merecen todo esto, este recibimiento. Animarles para que cogen fuerzas para el Bilbao. El ambiente extraordinario ojalá se repita muchas veces. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hoy hemos querido empezar el programa con este testimonio del grado de comunión que existe entre la afición del Valencia y su equipo. Después de la victoria de ayer, 1-3 en el Madrigal, el Valencia iguala su mejor registro histórico en los arranques de la Liga. Igual a los conseguidos en los años 40, concretamente en la temporada 43-44, fue campeón de Liga ese ejercicio, años pues esos remotos con grandísimos jugadores, más recientes en el tiempo, dos precedentes, con Rafa Benítez, temporada 2003-2004, campeón de Liga y campeón de la UEFA, y temporada 2008-2009, con Unai Emery, el Valencia hizo lo mismo que ha hecho ahora. En esa temporada al final las cosas se torcieron y el equipo acabó fuera de Liga de Campeones, entró en la Europa League. En cualquier caso, después de 10 jornadas, el Valencia presenta un balance muy llamativo, 7 victorias, no solo una derrota, que ahora mismo se antoja pues, difícil de asimilar, aquella de Riazor ante el Deportivo, y dos empates. Está segundo, empatado a puntos con el Atlético de Madrid, pero va por delante por mejor coeficiente de goles, además de que le ha ganado el partido. Es verdad que hay que jugar en el Calderón y está a tan solo un punto del líder del Real Madrid. Bueno, pues un panorama espléndido para este Valencia de la temporada 2014-2015, del cual vamos a hablar largo y tendido a través de nuestro espacio que durará una hora hasta las 4. Vamos a acompañarles en nuestra tercera y última hora de programación deportiva que arrancamos cada día en radio a la 1 en el 93.9 y 95.4 de la FM, en Deporte 7, en Radio 7 Valencia, y que ahora mismo también siguen emitiendo de manera simultánea aquí en Canal 7 Televalencia en televisión, y también nos pueden ver a través de internet, a través de la página web canal7televalencia.es. Y me van a permitir que hoy arranque enviándole un fuerte abrazo de todo, en nombre de todo el equipo de Deporte 7, a nuestro compañero Jordi Jiménez, que hoy no va a estar aquí porque ayer falleció su abuela, y lógicamente pues está al lado de toda su familia y de todos los amigos más próximos. O sea que hoy sin Jordi, al cual desde la distancia le enviamos nuestro testimonio de condolencia más profundo y más sincero, y esperamos que, pues eso, que lo antes posible pueda ya volver a estar con todos nosotros. Ayer se llevó pues eso, un duro golpe de los que a veces la vida te reserva, inevitable por otro lado, y vio, eso sí, cómo su equipo, por fin, el Levante, ganaba un partido en casa ante el Almería, de lo cual también luego hablaremos. Hablaremos de otras noticias, ha sido un fin de semana muy redondo, sobre todo para el valencianismo. Ha ganado el Valencia, ha ganado el Mestalla y ha ganado el equipo femenino. Sin embargo, en baloncesto las cosas. Samuel Borja, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco. No tenemos el mismo panorama ni la misma alegría. No, fíjate que lo analizábamos en radio hace unos instantes y es que el Valencia Basket, desde que empezamos esta andadura profesional aquí en Deportes 7, todo lo que nos había dado siempre eran triunfos y alegrías y momentos, la verdad, pues casi eufóricos en todo momento. Ahora nos encontramos en una situación distinta. El equipo se ha atascado, el equipo no funciona, hay que buscar la manera de cambiar la situación que está atravesando, bueno,
equipo taroncha, y la realidad es que ayer perdió contra el Real Madrid de manera contundente otra vez, 90-71, perdió por 19 puntos, pero podría haber sido otra vez una derrota por más distancia, de no ser que al final, claro, siempre los equipos cuando ganan por tanto se relajan un poco. Luego veremos imágenes de ese partido, analizaremos qué le pasa al Valencia Basket e incluso hablaremos de la posibilidad que existe que si este fin de semana próximo, entre el viernes que se juega un partido contra Laboral Kutxa vital en Euroliga y el domingo un partido también importante de Liga, no se sacan victorias y no se cambia la imagen del equipo, puede haber incluso algún que otro cambio en la plantilla. Bueno, pues vamos a ver. La verdad es que ahora vienen curvas, como se suele decir, en esta situación que atraviesa el equipo taroncha, el equipo de Perasovic. La semana va a ser muy exigente porque hay un partido muy importante el viernes en la Euroliga, en la Fonteta, frente al otro equipo de la ACB, frente al equipo de Vitoria. Pero bueno, hoy hay que empezar hablando, por supuesto, y lo vamos a hacer, nos vamos a extender en consideraciones del Valencia, que ayer venció 1-3 en el Madrigal. Es la primera vez que en Liga el Valencia, además, gana en el Madrigal marcando 3 goles. Nunca había conseguido más de 2. Su mejor resultado era un 0-2, y hay que buscarlo en la temporada 2002-2003. Y ayer, con un ambiente muy bueno, espectacular en las gradas, empezó el partido de la mejor manera posible. Una constante, gol a favor, autogol en este caso. Y un dato, el Valencia es el equipo de primera que más goles a favor lleva marcados por jugadores contrarios. Lombán del Elche la pasada semana, Manu Trigueros del Villarreal en esta jugada, que por cierto viene precedida de una ocasión que desaprovechó. Y luego también recordemos Miranda del Atlético de Madrid. Pero bueno, el Valencia sin parejo salió con un 4-4-2. Y a partir de ahí el Villarreal buscó el empate. Yo creo que Alves solo pasó por un par de momentos de apuro. El trabajo de contención del equipo fue muy notable y esta es una de las ocasiones. Aquí se reclama penalti por parte del Villarreal en esa acción de Rodrigo. Bueno, es una acción que estamos cansados de ver ya en todas las áreas y en casi todos los partidos. A mí no me parece que sea penalti. Además, el balón no estaba en juego todavía cuando ocurre eso. Y bueno, pues unos forcejeos que hay en el área siempre antes de que se produzca cualquier centro o cualquier jugada de balón parado. Todos los, bueno, el Villarreal llevó la voz cantante, eso es innegable. Yo nunca tuve, esta es una jugada que evidentemente no hay dudas, el balón no llega a entrar. Pero quitando esta parada... Esta acción, la doble oportunidad, sí, porque luego la salva Javi Fuego. Ahí sí que está muy metido el Valencia dentro de su área ya. Eso es lo que tenía que corregir el equipo, estar tan metidos, están todos dentro del área. Sí. Al final es imposible sacar el balón a no ser que sea haciendo esto, sí, regalándoselo al rival, ¿no? Hay falta previa. Una falta, pero la realidad es que el equipo se encerró demasiado, por momentos en la primera parte, para defender ese resultado. Le salió bien, pero le podría haber salido también mal, ¿eh? Sí. El Villarreal embotelló al Valencia, es una gran intervención de Alves. Y bueno, como siempre hemos dicho, que cuando el Valencia ha sido un equipo competitivo es cuando ha tenido un gran portero, ha encajado pocos goles y una buena defensa. Bueno, la defensa del Valencia, la verdad es que ayer se aplicó, trabajó muy bien y impidió, pues, por ejemplo, acciones como esta, donde se anticipa perfectamente Mustafi a la jugada. Es una jugada muy embarullada, aunque está también anulada previamente. Sí, lo que ocurre ahí es que hay mano de Gio, sí, de Giovanni Dos Santos, que es el que llega y toca con el brazo, nada más arranque la jugada. Mira, fíjate aquí, llega al centro, pero el que toca enseguida es con el brazo, Giovanni Dos Santos, y por eso el balón queda tan muerto. En efecto. Bueno, pues eso es lo más destacado de la primera parte. El Valencia salió con un 4-4-2. Todos nos preguntábamos en vísperas qué va a hacer Nuno ante la baja de Dani Parejo en el centro del campo, cómo va a poner el equipo a jugar. Bueno, pues la respuesta fue Feghouli, Sofian Feghouli. Sí, ya lo comentábamos que lo estaba, si no ensayando al 100%, sí que estaba optando por poner a jugar juntos a Piatti y a Feghouli en los partidillos. Y entonces eso, pues, apuntaba a que los dos podían aparecer como titulares. Y la duda estaba en si se iba a atrever a poner a Negredo al lado de Alcácer o iba a mantener a Rodrigo. Al final mantuvo a Rodrigo y el doble pivote, el tribote pasó a ser doble pivote, ¿no? Con André Gómez y Javi Fuego. La cosa ha salido bien, ¿no? Ha salido mejor que la apuesta que tuvo por poner ese tribote con Felipe Augusto contra el Deportivo de La Coruña, pero lo cierto es que sí que por momentos había cosas que corregir. El equipo estaba demasiado atrás, demasiado tirado atrás ya en la primera parte, y el Villarreal dispuso de ocasiones, como hemos visto, para poder empatar el partido antes del descanso. Pero es verdad que Valencia está demostrando algo, que es la pegada que tiene incuestionable en la segunda parte, con las pocas ocasiones que tuvo sentencia el encuentro. Bueno, pues hemos hablado de Feghouli, y ahora seguiremos viendo la segunda parte, pero antes escuchamos
Lo que dijo el jugador argelino, no acabó el encuentro porque fue sustituido en la segunda parte, pero llevaba mucho tiempo sin actuar de titular. Sí, desde que se lesionó Rodrigo, precisamente. Desde que se lesionó Rodrigo, sí. Sí, sí, ya hace al menos 5 o 6 jornadas. Bueno, pues esto es lo que dijo el jugador argelino al acabar el encuentro en el Madrigal. Sí, es verdad. Hace tiempo que estoy en Valencia y no me recuerdo de un inicio tan precioso. Y bueno, hay que disfrutar de esta victoria contra un rival, un derbi. Y bueno, hoy el equipo ha sido fantástico a nivel de la solidaridad, del carácter. Hemos controlado bastante el partido y bueno, hay que disfrutar esta noche y mañana, desde mañana, pensar en el Bilbao de domingo. Muy bien, ¿no? El equipo, en este equipo todo el mundo puede marcar, el peligro viene de todos los lados y bueno, hay que seguir, hace 10 jornadas, es poco, pero hay que valorar el trabajo que hacemos todas las semanas y seguir en este camino y ya está. Sí, bueno, es muy importante para nosotros que estamos juntos, que no solamente en Valencia, en Mestalla, pero fuera de casa y muchas gracias a ellos que han sido importantes para el triunfo de hoy. Bueno, pues esto es lo que decía Sofian Feghouli. Hay datos importantes. Primero, los repartidos que están en los goles. Luego vamos a escuchar en la segunda parte del programa al hombre del partido, lo que dicen los ingleses, the man of the match, que es Mustafi. Mucha gente ayer me preguntaba, ¿desde cuándo el Valencia no marcaba 2 goles en un partido de liga un defensa? Pues hemos estado ahí buscando, en fin, no es una afirmación exacta, puede que a lo mejor haya algún dato más, pero hay que remontarse hace 20 años, cuando Quique Flores, que era lateral, marcó 2 goles en Mestalla en un partido de liga contra el Valladolid. En Copa, Alain Gorge, el defensa francés, le marcó 2 al Real Madrid en Mestalla, en aquel famoso 6-0, el famoso partido de San Marino, que quedó para los anales en el año 99, y hace menos, Adil Rami, el central, marcó 2 goles en Mestalla al AZ en la Europa League, en la temporada 2011-2012. Marcó 2 goles, los 2 primeros, además, el defensa central. Pero yo creo que el mérito añadido que tiene el jugador alemán, al cual, repito, luego escucharemos, Mustafi, es que ha marcado los 2 goles fuera de casa, que no es normal que un defensa tenga esa capacidad goleadora. Y el otro dato, y lo comentaba en radio también Samuel Borja hoy, es cuando aquello del fútbol total en los años 70 del Ajax y de la naranja mecánica de la selección holandesa, sus entrenadores siempre decían que una de las grandes virtudes era que cualquier jugador podía meter goles. Pues esto está pasando en el Valencia, es decir, cuando marcan en Liga Gallá, Otamendi, Mustafi, y bueno, yo creo que el único defensa que no ha marcado todavía es Barragán. Es Barragán, sí, sí. ¿Eh? De los que juegan habitualmente, Barragán, bueno, Bezo... Todavía. Bezo tampoco, pero marcó la temporada pasada, ¿no? Y aparte de eso, es que el máximo goleador de Valencia es Paco Alcácer, pero se ha quedado en 4 tantos ahora mismo, aunque está jugando y aportando cosas al resto de sus compañeros, pero es verdad que con 3 goles está Parejo, con 3 goles está Mustafi ahora, Piatti ha marcado, Feghouli ha marcado, Rodrigo ha marcado, o sea que los 23 goles, que valen, por cierto, 23 puntos para el Valencia, que es otro dato también curioso, todos esos goles al final están muy repartidos en el 11. Bueno, y otro dato que es muy llamativo, llama mucho la atención. El Valencia ha jugado 10 jornadas, ha ganado 7 partidos. En los 7 partidos que ha ganado, siempre ha marcado 3 goles, siempre. Cuando ha empatado 2, ha marcado un gol. Entonces, un punto. Cada gol da un punto. Y el único partido donde no ha marcado, el único, que es el de Riazor contra el Deportivo, 0 goles, 0 puntos. La equivalencia es matemática exacta, ¿eh? Es curioso. Bueno, habíamos visto las imágenes de la primera parte, donde el Valencia había tenido, pues eso, una buena salida, porque la salida no fue mala, pero luego el Villarreal llevó la voz cantante, además después del gol en propia puerta todavía más. La segunda parte ya fue diferente, sobre todo a raíz del segundo gol. Y esta es la gran ocasión del Villarreal y la gran parada de Alves. ¿Por qué? Bueno, pues porque demuestra reflejos y sabe rectificar sobre la marcha. No es nada fácil, casi siempre un portero en ese caso le pilla contrapié y es gol. Se va a tirar al otro lado y le pega en la cabeza a André Gómez y se tiene que emplear a fondo para rectificar. Y la verdad es que lo que comentábamos, ¿no? La seguridad también en la portería es muy importante para que en partidos en los que defiendes no veas cómo te marca el rival, ¿no? Y aquí llega el gol, es una jugada balón parado, el segundo rechace, lo vuelve a aprovechar el Valencia y Mustafi, que todavía estaba esperándose en el área después de sacar el córner, pues aprovecha para rematar a gol
ese balón muy bien servido por Piatti otra vez. Que de nuevo Piatti. Fue asistente en los dos últimos goles, con dos centros, y Feghouli fue el que asistió, en este caso a un rival, pero en el primer gol para que se marcara en propia portería. Uh-huh. Muy buen centro y bueno, el cabezazo es perfecto de Mustafi, que se adelanta muy bien al defensor. Bueno. Y en este córner otra vez, bueno, pues vuelve a hacer una gran jugada. Asiste Piatti, pero también la toca Feghouli. O sea, que los dos jugadores de banda ayer de verdad hicieron de auténticos jugadores de banda, ¿no? De esos que asisten a sus compañeros. Peina muy bien y llega Mustafi al punto de penalti. Yo no termino de entender cómo los rivales no se dan cuenta de que esta jugada la hace el Valencia siempre. Bueno, no, es que el otro día contra el Córdoba remató ahí también. Pero esto, vamos a ver, el Atlético de Madrid lo hace y todo el mundo lo destaca y tal, y todo el mundo lo sabemos, pero es que el fútbol precisamente es... Es que esa jugada la intentó en la primera parte de Valencia y no le salió bien, bueno, porque Feghouli no llegó a tocar con la cabeza, pero la realidad es esa, ¿eh? O sea, el Villarreal ahí hizo aguas en defensa de una manera muy clara. Y este fue el gol ya en el minuto 88, que también es una cosa que tiene que mirar el Valencia. Sí. Suele bajar los brazos cuando marca tres goles, baja los brazos al final del partido y le marcan uno. No pasa nada, pero es que después el Villarreal tuvo otra ocasión clara que podía haber sido el 3-2 y bueno, no queremos que pase apuros nunca el equipo y por tanto hay que mantener la intensidad hasta el final, son 90 minutos. Sí, pues ahí está ese gol de Manu Trigueros, esta vez sí, en la portería que le tocaba, la despedida de Nuno y de Marcelino y sobre todo esta imagen, ¿no? la gran afición, la gran presencia, desplazamiento masivo de seguidores del Valencia, más de 3.000 estuvieron y además durante el partido parecía, ante la evidencia y la contundencia del marcador, la afición local optó por la resignación, por callarse y dejar que la fiesta corriera a cargo de la afición visitante, que además tenía ganas de disfrutar en el Madrigal, donde más de un varapalo se ha llevado en los últimos tiempos. Uh-huh. Y vamos a ver otra cosa también que es interesante, porque el otro día le ocurrió al Valencia, se lesionó Alves y salió Joel en el calentamiento, y pasó lo mismo pero en el Villarreal. Sí, el que se lesionó fue Cani, que iba a jugar de titular y al final no pudo jugar, jugó Moy Gómez y es un jugador muy importante para el Villarreal. Se lesiona en el calentamiento y al final tiene que hacer un cambio ahí. Se repiten mucho las cosas que pasan en los partidos del Valencia. Sí. A veces en contra, a veces a favor. Le pasó a Alves en Riazor, por ejemplo. Es verdad, ¿no? Nos damos cuenta de que está siendo una temporada en la que la suerte le sonríe al Valencia casi siempre, excepto esa vez en Riazor, efectivamente. Sí, bueno, pues esa es la imagen de algo que condicionó también el inicio del partido. El Villarreal, por cierto, no alineó, como estaba previsto, a Víctor Ruiz, jugador cedido por el Valencia, que en caso de haber jugado el Valencia tendría que haber cobrado una compensación económica. Y como estábamos analizando, el Valencia marca, mañana con más tiempo lo vamos a analizar viendo imágenes, marca siempre en el primer cuarto de hora, es algo llamativo, ¿no? La capacidad para marcar siempre en ese primer tramo de encuentro y luego pues ha encajado goles cuando el marcador está 3-0, el otro día el Elche le marcó en Mestalla. Le marcó también el Español, que fue un gol de penalti, y también marcó ayer el Villarreal, pero son momentos en los que el partido está ya encarrilado. Sí que es cierto, como dice Samuel, que en esos instantes pues ya el equipo se siente seguro, lleva una inercia ganadora, y también es verdad que antes del 1-3, el Valencia pudo haber hecho algún gol más, porque el Villarreal se vino abajo. Sí, el segundo gol de Valencia le hizo mucho daño al Villarreal porque estaban teniendo muchísimas ocasiones y no las conseguían concretar. En cambio, el Valencia, con muy poco, pues hacía goles. Ayer chutó tres veces entre los tres palos, marcó tres goles, pero una vez falló el Valencia porque el otro gol fue autogol, ¿no? de Trigueros. Así que otra vez la efectividad máxima que le da, bueno, muchos puntos al Valencia este año. Bueno, pues vamos a escuchar al entrenador, a Nuno Espíritu Santo, que no podía tampoco, pues eso, ocultar la satisfacción que tenía después del triunfo. Es el segundo partido del Valencia que gana fuera de casa. Siempre estábamos pendientes de eso, la seguridad que transmite en Mestalla. No se acababa de ver fuera de casa, y no es que el de ayer fuera un partidazo, pero sí fue un partido eficaz, fue un partido de trabajo, de solidaridad entre los jugadores y sobre todo de máximo acierto. Y al final el fútbol se define en las dos áreas, en la defensa propia y en el ataque ante el rival. Un partido complicado, un partido muy difícil, muy difícil. Un partido delante de un rival que juega muy bien, que presiona, tiene una salida, llega muy fácil arriba. Muy buenos jugadores, un buen entrenador, una idea de juego difícil contrariar. Lo sabíamos, creo que hemos sabido sufrir, porque tuvimos que sufrir. Pero también después hemos sabido llegar, hemos sabido jugar, hemos sabido controlar la posición cuando fue necesaria y hemos sabido ser eficaces, hemos marcado. Enhorabuena a los jugadores
porque han hecho un trabajo fantástico, fantástico. Yo no voy a valorar mucho el resultado, lo más importante era ganar. Lo hemos hecho de una manera convincente. Un resultado que ya hacer 3 goles en el Madrigal es complicado, lo hemos hecho. Y felicitar una vez más a los jugadores, felicitar a nuestra gente que ha venido, felicitar al valencianismo que ha visto el partido en casa. Yo creo que hoy han visto un equipo, un verdadero equipo de fútbol sufriendo. Tienen que estar orgullosos de sus jugadores porque lo han hecho felices. Bueno, pues estaba reflexivo, valoraba la dificultad del partido, pero por supuesto estaba contento por dentro y sobre todo también luego apeló a lo que hemos visto al principio del programa, la convocatoria improvisada y espontánea para que la afición acudiera a las puertas de Mestalla. La afición pues eran varios centenares, pero tiene mucho mérito que un domingo a esas horas, casi eran ya las 9 de la noche, pues eso, se personaran allí los aficionados y sobre todo el espectáculo estuvo en la grada del Madrigal, aunque esa grada que tantas polémicas alza y que tantas críticas levanta, pues al final fue una invasión de valencianistas. Sobre todo se quejan muchos de la rigurosidad en los controles de acceso llevada a cabo por el personal. Bueno, pues ahí se nota cierta tirantez, por lo que he hablado con algunos de los que estuvieron ayer en Villarreal, ¿no? De que era algo ya excesivo, incluso con personas que tenían una, en fin, no sé si son órdenes rígidas o una apariencia de personas, pues eso, señoras o no, o gente, mujeres jóvenes que en principio no presentan ninguna apariencia de peligrosidad, pero bueno, esto todo es muy relativo. Luego si pasa algo, que por cierto nunca ha pasado cuando ha sido en el campo de en la afición local, sino la última vez que hubo en la afición visitante ha sido en la afición local. Sí, sí, bueno, es una jaula lo que la gente critica, ¿no? Porque es una zona del campo en la que muchas veces pues se da lanzamiento de objetos hacia la gente de abajo y por eso se acristaló, se puso también esa especie de muro para evitar esas situaciones, ¿no? Pero yo creo que, bueno, dentro de lo que cabe, mientras no se sobrepasan los límites... Pues del equipo. Mira, nosotros somos 21 jugadores de campo, 3 porteros. Esas situaciones van a estar siempre presentes. Todos los jugadores trabajan muy bien. La intensidad que tenemos en el entrenamiento no me da confianza absoluta que cuando entre un jugador al campo lo va a hacer muy bien. Y lo han hecho muy bien. Lo han hecho fantástico. Por lo tanto, importante quién estuvo. Importante los que han entrenado toda la semana y no han venido. Importante los que han entrado, lo importante los que estaban en el banquillo, importante el utillero, importante el médico, todos somos importantes. Las bajas están para que alguien entre y por eso tenemos tantos jugadores y tan buenos. Porque creíamos que era el mejor, nos permitía un equilibrio, nos permitía contrariar el juego de nuestro adversario porque creo que lo hemos hecho muy bien. Con mucho esfuerzo de los dos delanteros, de Rodrigo y Paco, bloqueando a los dos mediocentros, Bruno y Trigueros. Y por eso, porque hemos pensado que era lo mejor. Y ahora que hago una valoración, creo que hemos acertado. Bueno, dice que ha acertado. ¿Tú crees que acertó? Sí, yo creo que sí. Sí, porque tenía que cambiar algo. Yo estaba convencidísimo de que no iba a repetir esa pareja de mediocentros de Felipe Augusto y Javi Fuego. Salió fatal contra el Deportivo de La Coruña. Es verdad que aquel momento no dijo que se había equivocado, ¿ves? Eso también creo que le hubiese honrado, ¿no? Como entrenador. Es decir, en ese momento me he equivocado, o sea, he planteado mal el partido y la verdad es que pensaba que iba a funcionar, pero después se vio que entre los dos no eran capaces de sacar el balón. Tuvo que retrasar a André Gómez para que sí que fuese una manera de sacar el balón con el Valencia. André Gómez se sacrificó mucho en defensa, no fue un partido en el que se le viera tanto ni en posiciones tan adelantadas, pero bueno, hizo bien el trabajo defensivo y a la vez pues evitó que el Valencia perdiera balones ahí, en una zona comprometida, como sí le ocurrió contra el Deportivo de La Coruña. Perdió presencia en la media punta del equipo, eso sí que es algo que yo creo que el Valencia todavía tiene que corregir. Cuando no está parejo, cuando no está André Gómez, la media punta se queda muy huérfana y ahí habrá que probar, yo creo, que otras variantes. La posibilidad de Carles Gil, yo no sé por qué no la contempla, pero me parece también que puede ser interesante dependiendo de algunos partidos. Bueno, es una posibilidad. Ayer jugó en la segunda parte. Pero caído a banda. Y a última hora. Banda. Y siempre le gusta que Carles Gil juegue en banda. Es verdad que es donde normalmente actúa, pero sigo diciendo, después de Paul sí que apareció como media punta en el partido y también es un jugador de banda. Creo
que tanto uno como otro pueden participar en esa posición en caso de que vea que Rodrigo y Alcácer juntos pues no terminan de entenderse. Ayer no estuvieron mal del todo, pero se puede mejorar todavía. Bueno, pues esta es la reflexión de Nuno, resumida después del partido. Hoy, y lo veremos en la segunda parte, el Valencia ha entrenado en Paterna. Ha sido, bueno, pues la típica sesión de postpartido, donde más trabajo han tenido los que ayer no actuaron de salida, y donde escucharemos a Mustafi. Aprenderemos un poquito de alemán, Samuel. Yo no he aprendido nada. No has aprendido nada. Y no entendía nada de lo que decía, ¿no? No has entendido nada. Bueno, pues lo veremos después. Antes, para acabar, decir que el Valencia mañana tiene descanso y que a partir del miércoles empiezan a preparar el partido contra el Athletic Club de Bilbao, que es el compromiso inmediato. Por cierto, ese mismo día, el miércoles, el Athletic de Bilbao juega un partido que además es vital. Es contra el Oporto, equipo que entrena, por cierto, Lopetegui, Julen Lopetegui, el que era seleccionador español sub-21 y como jugador estuvo de portero en varios equipos. Y luego, pues eso, ese día el Athletic de Bilbao se va a jugar su continuidad en la Liga de Campeones. Y el domingo a las 19 horas, en Mestalla, pues Valencia Athletic Club, con Valverde en un banquillo y Nuno en otro. Sí, va a ser un partido, a mí me apetece mucho que llegue ese día el domingo, porque es un partido clásico, un partido bonito siempre, y además el Athletic Bilbao llega no ya en tan mal momento, ¿no?, como venía jugando antes. Me parece que es un equipo que ha recobrado la confianza, depende también de lo que haga entre semana, vendrán de una manera o de otra, pero de todas formas vienen de dos victorias consecutivas y va a ser un partido otra vez de esos que al aficionado le gusta ver, como el que se produjo ayer en Villarreal. Seguro. Bueno, luego seguiremos hablando de ese entrenamiento, veremos imágenes, escucharemos a Mustafi, el bigoleador, el defensa alemán. Mira que yo te decía, todo el mundo habla de, te decía de Otamendi, pero a mí me parece cuidado que Mustafi, Mustafi. Cuidado con Mustafi. Pues ya mira, lleva más goles que Otamendi. Ya lleva más goles que Otamendi. Lleva ya tres, ¿no? Tres y Otamendi uno. Y Otamendi uno. Bueno, lo importante es que no se los metan al Valencia. Eso también hay que decirlo. Luego seguiremos hablando del Valencia, pero antes, a estas horas ya, son casi las 3:30, vamos a hablar de baloncesto. Y ahí el panorama es diferente, muy diferente, opuesto. El Valencia perdió ayer ante el Real Madrid. Entraba dentro de lo previsible, era un partido muy difícil. La verdad es que el calendario también al Valencia Basket se le ha puesto cuesta arriba. Y ahora lo que hay que hacer es pues rectificar y pensar en el futuro, porque el viernes hay un partido que es algo parecido a lo que decíamos del Athletic de Bilbao Porto. Bueno, pues para el Valencia Basket el viernes en la Fonteta contra el equipo del Laboral Cucha, el equipo de Vitoria. Ahí está el todo o nada en Europa. Claro, es que es entendible que el Valencia Basket perdiera los partidos que ha perdido. O sea, todo lo podríamos entender. Pero se entendería mejor si no los perdiese por casi 20 puntos en todos los partidos que ha terminado sumando derrotas tanto en Euroliga como en la Liga. Y sobre todo si el equipo no estuviese tan atascado. Es que ayer, bueno, otra vez, es un equipo que no sabe qué hacer en ataque, no sabe qué hacer y en defensa se ve totalmente superado. Perdió 90 a 71, anota 70 puntos y recibe 90. Y en los partidos anteriores le cuesta mucho pasar la cifra de 70 puntos y en cambio el rival pues no tiene problemas para anotarle y por eso las diferencias son tan abismales, ¿no? Y eso que se maquilló el partido en el tercer cuarto cuando el Valencia Basket apretó un poquito el acelerador, siempre lo suele hacer a final de partido cuando el equipo rival baja un poco, pero es que ya en el primer cuarto ellos ya se te van, ya el partido ya se hace muy cuesta arriba y a partir de ahí es que en vez de que el Valencia Basket pueda recuperarse, sigue viendo cómo le anotan con facilidad. Mira aquí otra vez cómo el pívot rival puede machacar el aro sin contemplaciones, ¿no? Pero porque tampoco tiene oposición clara. Hay muchos jugadores que no están dando el nivel. Además, Perasovic ya lo señaló ayer, tras finalizar el partido. Uno de ellos es Lonkar. Hargodi no pudo jugar. Era la pívot. No es él el señalado, ni mucho menos. Pero a Lonkar y a Bikes, dos recién llegados, Perasovic los nombró ayer en sala de prensa y dijo claramente que no jugaron más porque hicieron un desastre cuando estuvieron en cancha. Es verdad que de los que ya estaban, también tienen que mejorar mucho su rendimiento. Por ejemplo, Lucic y Sato, la posición de alero, donde no están jugando bien. Pablo Aguilar ayer no estuvo y Hargodi tampoco, pero sobre todo Pablo Aguilar, yo lo conocemos, ha estado aquí con nosotros en el programa y sabemos que es un jugador que tiene mucha calidad y todavía le falta, ¿no?, dar más al equipo. Pero como estábamos comentando, creo que sobre todo hay dos jugadores en este caso. Es el caso de Lonkar y de Bikes, que son recién llegados y que no acaban de encontrar su rol en el equipo, lo que tienen que hacer. Y atención a lo que pase el viernes. El viernes hay un partido vital porque se juega contra el Laboral Cucha. ¿A qué hora es el partido? A las 9:45. Horario Champions para la Euroliga. Bueno, para empezar el fin de semana, además. Sí, el viernes por la noche es un buen momento para poder ir a un pabellón a ver ese partido de básquet. Juega en casa contra el Baskonia porque ha caído en el mismo grupo de Euroliga que el Valencia Basket. Ellos vienen de hacer las cosas mucho mejor. Ganaron incluso otro día al Galatasaray, o sea que ya van demostrando cosas interesantes. Han fichado a Vujačić, que es un gran jugador, que viene de jugar a la NBA, los Lakers, ha ganado dos veces el anillo.
y con eso pues ya empiezan a imponer, ¿no? Ya no es el equipo tan flojo o tan desarbolado como parecía a principio de temporada, y ahora el Valencia va a tener que emplearse a fondo. En ese partido el Valencia Basket va a tener que ganar sí o sí. En caso de que perdiera un 0-4, a mí ya me parecería casi irremontable. Habría que hacer una remontada épica para poder pasar al top 16 de la Euroliga. Bueno, así que de ese partido depende en gran medida que se tomen, valga la redundancia, medidas drásticas en el equipo en cuanto a cambio de piezas, porque no funciona. Y luego también hay Liga ACB el fin de semana. El domingo. Además no se van de Valencia, juegan claro. Otra vez contra el Río Natura Montbus Obradoiro, contra el Obradoiro. Pero, qué largo parece. No, y tenían Blue Sense por el medio antes, claro. Y tenían otros patrocinadores. Bueno, el Obradoiro de toda la vida, el equipo de Santiago de Compostela. Ya, sí, ya la gente... que a la gente le puede parecer que es un equipo, digamos, de parte baja de la tabla, está empatado en la clasificación ahora mismo con el Valencia Basket. Así bueno. Que esa es la situación en la que se encuentra el equipo taroncha, que tiene que remontar el vuelo sí o sí. Vamos a ver qué ocurre, por tanto, en esos dos partidos. Viernes y domingo, baloncesto en Valencia. Vamos a hacer una parada en publicidad y enseguida volvemos aquí en Deporte 7 con el desarrollo de más temas. Vamos a ver lo que pasó ayer en Orriols, vamos a ver el entrene del Valencia, vamos a ver atletismo popular, muchas cosas. No se vayan, volvemos enseguida. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Motor Village Valencia. Avenida 3 Cruces 52. Avenida del Automóvil. El agua es vida. Por desgracia, la que llega a tu casa no es saludable. Embotellada es más sana, pero menos práctica. Está claro. El agua es vida, pero la vida no se la podemos dedicar al agua. Espafón. A tu casa. Cómodo, económico, saludable, fría y caliente. Espafón. Así de fácil. Y yo me pregunto, ¿qué mejor que pasar tus tardes entre risas? Eso sí, con la mejor compañía. Quique Peña presenta V7 Show, más que un magazine, donde risas, humor y diversión se mezclan con los mejores personajes, consejos y anécdotas. Un programa en el que Quique y su equipo meten en su particular batidora todo lo necesario para pasar una tarde de lo más entretenida. Y recuerde, no olvide tomar cada tarde su dosis de buen humor valenciano. Serlimet Limpiezas es una empresa dedicada al sector servicios y limpiezas que cuenta con gran experiencia y profesionalidad. Contamos con un personal cualificado y responsable. Nuestros servicios son limpieza de colegios, limpieza y mantenimiento de oficinas, locales comerciales y naves, limpieza de cristales, limpieza de garajes, vitrificado de suelos. Solicítenos sin ningún compromiso un presupuesto de cualquiera de los servicios que pudiera necesitar. Llámenos al 625 40 59 84. Más información en www.serlimetlimpiezas.es. Aquí seguimos en directo, como siempre, en Canal 7 Televalencia, acompañándoles cada día de lunes a viernes para contarles las cosas que pasan aquí en Valencia, las que nos interesan a nosotros y, por supuesto, a ustedes. De aquí a unos momentos vamos a ver el entrene de esta mañana, escucharemos a Mustafi, pero además de ganar el Valencia, ayer ganó el Levante y esto es noticia. ¿Por qué? Porque llevaba 4 partidos perdidos en casa, 4 partidos, 4 derrotas, ningún gol a favor. Bueno, pues ayer todo eso se rompió. Era el primer partido de Lucas Alcaraz en el banquillo y, como vamos a ver ahora, cambió la tendencia, afortunadamente. Frente a un equipo, por cierto, el Almería, que salió muy gallito, salió bravucón, buscó la portería del Levante y puso a prueba, ahí podemos ver a Mariño. Esta es una prueba de ello. Pero quizá el Almería jugó el partido que le interesaba al Levante. Le dejó la posibilidad de sorprender a la contra. Y en eso el Levante en los últimos años
se ha mostrado como un equipo muy peligroso. Claro, lo principal es que Levante ha aquí recuperado está, fíjate, la solidez defensiva y esta jugada. Sí, sí. El saber salir a la contra, ¿no? Después, con una gran definición de Barral, claro, los delanteros también tienen que estar entonados y Barral, al menos en esta jugada, lo estuvo, define muy bien. Luego tuvo dos ocasiones más muy claras y él se lamentaba, ¿no?, de cómo lo podría haber fallado eso. Pero la verdad es que sí que tiene... Esta jugada es buenísima. Diop está muy bien en la recuperación del balón y ahí es donde tiene que hacerse fuerte el Levante. Un gol histórico, ¿eh? Es el primer gol de la temporada en gol casa. Gol histórico esta temporada, ¿no? No me quiero poner en plan rimbombante, pero sí, es el primer gol. Después de cuatro partidos sin ver un gol, los aficionados han podido cantar uno de los suyos, un gol de los suyos, y ahí pudo rematar el partido. Claro, eso es lo que yo decía. Tuvo esta y después la segunda parte tuvo incluso otra. Pues bueno, es que es verdad que dejaba espacio a la contra el Almería y el Levante se siente cómodo otra vez, cosa que no había pasado durante el principio de Liga, se siente cómodo como se sentía la temporada pasada cuando le atacan y cuando puede recuperar el balón, ¿no? La pareja de centrales, Juanfran con Navarro, que jugaron ayer, pues cambia la cara al equipo atrás, ¿no? Yo creo que son dos jugadores más veteranos y que saben muy bien cómo tienen que jugar juntos. Era Corona, el capitán del Almería. El Almería intensificó su dominio en la segunda parte. Salió Wellington Silva, un ex del Levante, jugador que estaba cedido por el Arsenal hace ya algunas temporadas. Y bueno, lo buscó el gol de todas las maneras y al final lo consiguió. Puso muy a prueba la resistencia de la defensa granota. Sí, tiene ciertos paralelismos con el partido del Valencia. Bueno, es distinto, ¿no? Porque el Villarreal es otro equipo, tiene más calidad arriba, pero sí que es verdad que llegaba mucho. Pero fíjate el bombardeo constante, sí, sí. Aquí es una jugada larguísima, y bueno, y otra que aquí la saca, fíjate, tres de jugadores tapando el disparo. Creo que al final fue David Navarro el que impidió que el balón llegara a la portería, porque yo creo que ahí ya Mariño estaba absolutamente fuera de colocación, por cierto. Obviamente no fue el mejor partido del Levante. O sea, Levante tiene que mejorar, pero al menos sí que se parece en algo a las temporadas anteriores, que sin hacer grandes partidos suma tres puntos, ¿no? Es tenacidad, es trabajo, es eso, y al final tanto va el cántaro a la corner, fuente que viene sí, el gol. Llega el gol, claro, tantas veces llegan, a punto está de parando Mariño, que se tira ahí como un gato a tocar ese balón que pega en el poste y entra. Pero Zongo aprovechó ahí muy bien una jugada a balón parado para empatar el partido en ese momento. En esos momentos el Almería incluso buscó la victoria. Fíjate, yo creo que pecó, si se puede decir eso, de exceso de ambición, porque propició que el Levante le sorprendiera, con una jugada muy bonita, que ahora la veremos a balón parado, que es esta, el lanzamiento de Gavilán. De Gavilán, que pega en el poste. Y ahí está Casa de Sus, Víctor Casa de Sus, haciendo un gol, bueno, muy, muy oportuno. Claro, porque fue además, no dio tiempo prácticamente a que celebrara el Almería su tanto, ¿no? Porque unos minutos después ya estaba ahí Víctor Casa de Sus anotando este 2-1 que a la postre daría los tres puntos al Levante. La falta está muy bien lanzada por la zurda magistral Gavilán, de Jaime Gavilán. Que había entrado en la segunda parte y yo eso decía a Jordi, bueno, pues tiene que verlo más, pero yo digo, Gavilán es un jugador que le va a dar un salto de calidad al Levante cuando esté en condiciones de participar. Mira, esta es la que te decía de Barral, sí, que otra vez ahí cruza en exceso el balón, pero bueno, bueno es, ¿no?, que tenga ocasiones Barral y que marque al menos un gol por partido, porque eso le dará muchas alegrías al Levante. Bueno, pues el Levante al final pudo celebrar la victoria, vemos otra vez la jugada repetida. Esta es la jugada de los últimos años del Levante, cuando no era Caicedo era Martins, ayer fue Barral, sí. Saque de portería, balón prolongado y, por ejemplo, así ganó el derbi hace dos temporadas, el Levante al Valencia 1-0. Se entienden bastante bien, Víctor Casa de Sus y Barral, aunque parezcan dos delanteros. Y esta es la última. Uy, aquí se volvió loco. Sí, le pegó una patada a la botella, a todo. Se enfadó muchísimo. Esta jugada es de Chimo Navarro. Qué bien lo hace. Sí, sí. Un jugador que está brillando muchísimo y ahí está la llegada forzadísima. Y ahí está la desesperación de un entrenador. La patada a la botella. Todo lo ha visto repetido y la verdad es que no tiene ángulo. Sí. El jugador de Almería para Yo creo que el jugador, entre tú y yo, ahí vio venir el peligro y se asustó. Hay jugadores que dicen, me da igual que se me tiren encima y entro. Y este reculó un poquito, digamos, se apartó. No dio todo lo que podía. Prefirió calibrar las consecuencias del choque que se le venía encima. Bueno, el caso es que el próximo partido en Orriols será de aquí 20 días, sí. Es que hay una semana sin fútbol, por cierto, les voy anticipando para que se vayan mentalizando todos. Levante-Valencia, va a ser un derbi muy al alza. Yo creo que va a ser el derbi de más concurrencia de todos los que se han jugado
en el siglo XXI, y no exagero, por la hora, por cómo está el Valencia, por cómo respira el valencianismo, porque el Levante sale de una tendencia derrotista muy dolorosa. Pues yo creo que ese día, 23 de noviembre, domingo a las 5, va a haber en el campo del Levante, en Orriols, una gran entrada, muchísima afición del Valencia seguro, después de ver ayer lo de Villarreal, y por supuesto, pues yo creo que también el levantinismo, del cual ayer yo esperaba un poquito más de público también, ¿eh? Sí, pero porque se había hecho una campaña, ¿no?, que parecía que iba a alentar a la gente a llenar o casi llenar el Ciutat de Valencia, y no se quedó, ni, se quedó lejos, ¿eh?, de llenarse. Yo creo que un poquito más de media entrada, pero no mucho más. Sobre todo se veían muchos trozos de grada totalmente vacíos. Y por eso también es por lo que pensamos que, bueno, el aluvión de valencianistas para el derbi va a ser muy grande, sí, y que se llenará el campo, pero prácticamente podemos hablar a lo mejor de que, si no a la par, pues un tercio del campo puede ser de valencianistas. Sí, mínimo, seguro. Sí. Bueno, primer objetivo cumplido, escuchamos reacciones tras el partido en el Ciutat de Valencia. Bueno, está claro que es un partido que cada uno ha sido fuerte en algo, yo he sido fuerte en la posesión, nosotros hemos sido más fuertes en ocasiones, pienso. Y a partir de ahí, bueno, hemos sido capaces de hacer dos goles, que nos estaba costando mucho trabajo aquí en casa hacer gol, y de sacar el partido adelante, que hoy, en el estado un poco de la situación, de cambio de entrenador, de verte último y tal, pues los jugadores también están un poquito atenazados y hay muchas cosas del juego en las que eso influye y que son difíciles de dominar, como la posesión, ¿no? Y todo eso que estabas comentando, de marcar, ganar, pues, ¿no?, tiene que servir para que la gente esté más relajada en alguna faceta del juego, para que tenga más confianza y, evidentemente, aún sabiendo que tenemos que sufrir, que nos queda mucho camino por andar, que hay muchas facetas que mejorar, pero está claro que los resultados son los que te van un poco dando esa motivación y, sobre todo, esa fuerza para seguir para adelante, ¿no? Alegría comedida, satisfacción del técnico del Levante que ayer se presentaba ante el público y rescató un poco la imagen, la identidad del equipo que había funcionado tan bien en las últimas temporadas. Y ahora, la otra cara de la moneda. Francisco, el entrenador de la Almería, al que hemos visto allí con esa reacción desaforada, bueno, producto de la rabia de ver cómo se le escapaba un partido, que todo hay que decirlo, el Almería estuvo a punto de ganar. Sí, es una derrota, lógicamente, que no contábamos con ella. Rival directo, que bueno, sabíamos que iba a ser complicado, pero de la manera que ha sido, con dos errores, yo creo, infantiles, en una falta que hacemos en la segunda parte, cuando tenemos todo dominado, y la primera parte igual, teníamos la primera parte dominada y le hemos dado la opción de su gol. Hemos llevado el peso del partido, hemos intentado, de todas maneras, en la segunda parte empatarlo, lo hemos empatado, y cuando entendíamos que debíamos ir a por el partido y sacar tres puntos, pues bueno, hemos cometido otro error, de hacer una falta, yo creo, innecesaria, y bueno, y un buen lanzamiento de Gavilán, pues prácticamente ha metido el segundo. Contigo con eso, repito también que se ha hecho un gran esfuerzo, que creo que hemos intentado empatar, creo que hemos intentado incluso cuando el empate ya por el partido, el equipo ha dado imagen, hemos tenido el empate en el 93 con una acción de Wellington que no ha entrado. Bueno, mientras hemos podido hemos intentado sacar un punto porque sabíamos que era el partido importante. Estaba ahí, estaba se acordaba. Esto fue en la sala de prensa, a pie de campo. Los jugadores también hablaron, y por cierto hubo una dedicatoria, como van a escuchar, a Jesús, al jugador del Levante, porque en los prolegómenos se guardó un minuto de silencio en memoria de su abuelo, que falleció también antes del encuentro. Sí, sí, sobre todo ganar. Al final, yo cuando barré la marca del 1-0, con ese me conformaba, si el resultado quedaba así. Pero bueno, nos han puesto las cosas difíciles, han empatado, y he tenido la suerte de un rechace, de una falta de Jaime muy bien tirada, pues me ha caído y empujarla y nos ha valido para ganar. Bueno, son momentos muy complicados, todos tenemos que pasar por ellos seguramente, o la mayoría, y bueno, él seguro que nos está pasando bien, y bueno, cómo no, para él, y nada, que lo pase lo mejor que pueda. Esa dedicatoria para Jesús, al que también, por supuesto, desde aquí queremos enviar un abrazo. Y también, por cierto, no lo hemos dicho, el Valencia ayer en el Madrigal no se veía muy bien porque la camiseta del Valencia tiene la manga, tiene un detalle negro y otro de color naranja, pero yo me fijé viendo el partido que habían jugadores con un brazalete negro. Al final, pues era en memoria del padre de José Manuel Palau, que es consejero actual de la entidad y es el hombre que se ha encargado sobre todo del famoso contencioso de Porchinos. Creo que alguna vez me he referido a él, es un abogado
que su especialidad precisamente es el derecho urbanístico. Así que también, por supuesto, desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y nuestro testimonio de pésame. Vamos a hablar precisamente del Valencia, del entrenamiento de hoy. Una sesión muy ligera, muy relajada, y una sesión donde todo eran caras de satisfacción. Y ese discurso, que es habitual los lunes, Samuel. Sí, sí, siempre reúne a los jugadores y está hablando, pues a lo mejor 10-15 minutos, más o menos, normalmente con ellos. Es una especie de catarsis, ¿no? Sí, siempre, siempre. Además, se suele dirigir uno a uno, después mientras van calentando, ¿ves? Fíjate ahí cómo se acerca a hablar con él. Bromea también con los futbolistas, dependiendo de si es el momento o no. Pero, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Uno, aparte de entrenar y de pensar en quién tiene que poner en cada partido, trabaja mucho todo lo que es el pre y el post partido, tanto la sala de prensa como con cada uno de los jugadores, para tratar de tenerlos al 100%. ¿No? Se toma muy en serio, la verdad, todas esas facetas del entrenador que otros a lo mejor no contemplan como tan importantes. Y el entrenamiento de hoy, pues sigue estando... El hombre del partido, ahí lo sigue, tienes. Sí, sí, sigue contando con los mismos, ¿eh? No está Parejo, no está Orbán y tampoco está Chaume. Los tres están lesionados y además son lesionados de media larga duración, digámoslo así. Yo creo que incluso los tres volverán como pronto después del parón, o sea que no estarán este fin de semana ni mucho menos contra el Athletic de Bilbao, y ya sí, después del parón veremos quién de ellos se recupera. Y por lo demás, un entrenamiento muy tranquilo. Además, mañana el Valencia va a descansar. Incluso el miércoles no entrenan por la mañana, entrenan por la tarde. Uh-huh. Y todo esto yo creo que tiene que ver con que la semana pasada tuvo que retirar el entrenamiento del miércoles, que era doble. La sesión de por la tarde la quitó. Y justo antes de ese entrenamiento se produjeron las dos lesiones. La de Orban y la de Parejo. Creo que se ha dado cuenta de que a lo mejor ahí había cargado un poquito de más a los jugadores en el trabajo físico. Y esta semana ha optado por dar más tiempo de descanso tras un partido exigente como el del domingo. Y teniendo en cuenta que la semana que viene también se juega domingo. Hay tiempo para poder descansar. Bueno, pues esta es la actualidad de cara a la planificación de la semana y de cara a ese partido contra el Athletic de Bilbao. Por cierto, otro dato, cuando estaba diciendo yo que el derbi de esta temporada va a ser el derbi por fin de más presencia en la grada, creo que va a haber una entrada mucho mejor que en los últimos años. Muchas veces también porque los partidos han sido en horarios poco convenientes. Otras veces porque la situación deportiva de los equipos no era la mejor. Pero viendo además la vocación viajera que tiene ahora mismo el valencianismo y la identificación con sus colores, en este momento de máxima comunión, uh-huh, yo creo que va a haber un ambiente espectacular. Y también, repito, al Levante le toca jugar el domingo frente al Sevilla. Partido tremendo. Sí, además es domingo a las 12 de la mañana, el partido que se juega por la mañana, y va a tocarle al Levante jugar. Siempre el equipo que deja el Sevilla es el que coge el Valencia, si te fijas. Entonces, eso también tiene mucho que ver con cómo te llegan los equipos a jugar los partidos. Vienen de jugar un partido ya exigente en Liga, ante un rival que está muy bien. Equipo que coge el Sevilla, lo coge luego el Valencia. Siempre, durante toda la Liga ha pasado así. Sí, sí. Y así va a seguir siendo. Por ahora sí, hasta que vuelvan a jugar entre ellos, que ya no sé si se cambiará esa dinámica. Sí, ¿no? Es cuando además empieza la segunda vuelta. Uh-huh. El primer partido del Valencia fue contra el Sevilla esta temporada. Bueno, pues escuchamos a Mustafi. Van a escucharlo. No se atreve a hablar en castellano. Yo digo, igual chapurrea el italiano porque él viene de jugar en Génova con la Sampdoria. Pero no, al final ha dicho yo alemán y allí me encuentro más seguro. Luego lo veo sonriendo y ahí hablando con los compañeros, digo, por lo menos un vocabulario básico sí que debe manejar. Otra cosa es ya... No, con uno habla siempre en inglés. Siempre con uno siempre habla en inglés. Siempre cuando se dirige a él, se gira y le habla en inglés a Mustafi, que sí que lo domina. Habla alemán, habla inglés y supongo que están intentando aprender a hablar castellano, claro. Supongo. Uh-huh. Hombre, ya lleva aquí desde el mes de agosto, ¿no? Lleva ya el verano. Sí, pero ten en cuenta que un jugador como él, del alemán al castellano, hay mucha diferencia. Viene de Italia, ¿no? Viene de la Sampdoria, no sé. Igual tiene un cacao mental que no sabe. Igual, sí. No, hombre, yo siempre, esto no es que lo diga yo, lo dice mucha gente. Cuantos más idiomas sabes, más hablas. Es decir, el que es políglota, precisamente lo que desarrolla es una facilidad para poder expresarse en varios idiomas, claro, por eso. Pero bueno, da igual, lo vamos a escuchar en alemán con la correspondiente traducción. Porque tú de alemán, ¿cómo vas? Fatal, ya te lo he dicho. Nada de cero. Pues no lo domino. Yo patatero. Tú eres cero, yo patatero. Bueno, este es Mustafi hablando hoy en Paterna. Natürlich freue ich mich über obviamente está muy contento de haber marcado dos goles y haber colaborado con el equipo, pero que para él lo más importante es la victoria, y muchas veces también se marcan goles y no se consiguen los objetivos, y prefiere eso que ha pasado esta semana. Wenn man nur ein Tor schießt und man hat das Spiel verloren.
Le ha hecho la broma de que ya era hora, de que llevaba pocos goles hasta ahora, pero que no, en serio, que se alegra mucho de que haya podido colaborar con el equipo y haya ayudado a conseguir la victoria en el partido. Le han preguntado por qué este mes, cuando se para la Liga, que es el fin de semana del 15 de noviembre, que además coincide con el maratón de Valencia, que es el domingo 16, uh-huh. ese fin de semana, 15 sábado, 16 es domingo. Bueno, España tiene dos partidos. Uno es oficial, creo que es contra Bielorrusia, hablo de memoria, de clasificación para la Eurocopa, y el otro es contra Alemania, contra la actual campeona del mundo. Juega la campeona de Europa y ex campeona del mundo frente a la actual campeona del mundo, que es Alemania. El partido se va a jugar en Balaídos, en Vigo, y allí Mustafi va probablemente a ser convocado, y varios jugadores del Valencia, por lo menos Alcácer y Rodrigo, tienen muchas posibilidades de estar allí. Sí, no, además, como lo está haciendo de bien Mustafi, ya la última convocatoria fue convocado con su selección, antes sí. No había ido, y ahora que es titular en el Valencia, además está marcando goles, obviamente el seleccionador yo creo que le mantendrá esa confianza, claro. Vamos a ver, seguimos escuchando lo más destacado que ha dicho el defensa goleador del Valencia ayer en el Madrigal. Abhebt. Wir sind eine junge Mannschaft mit jungen Spielern, wo sich jeder noch weiterentwickeln muss. Comenta que está claro que es un equipo joven, pero que aún así que hace siempre el esfuerzo de mantener la máxima concentración y que no es importante ver qué hacen los otros equipos, sino intentar mantener esos niveles de concentración y de intensidad que está dando el equipo. In den letzten Spielen auch gut umgesetzt hat. Also wir denken nicht daran, was andere Mannschaften vor uns geschafft haben, sondern wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen und dann am Ende der Saison werden wir sehen, wo wir ankommen. O el traductor resume o él le da vueltas a lo mismo. El traductor resume mucho. El traductor resume. Sí, ¿no? Porque él podía hablar perfectamente 50 segundos y el traductor en 10 o 15 sí. lo tenía arreglado. Es posible que en alemán, yo no lo sé, pero cuando, para decir una cosa necesites más palabras, pero si no, no termino de entenderlo, ¿no? Bueno, en alemán y en otros idiomas, ¿eh? Eso, sí. Eso depende de las ganas, de la locuacidad que tenga cada uno y el grado de expresión. Bueno, en cualquier caso, al hilo, y ya quizá lo analizaremos con más tiempo otro día, lo que está claro es que la pareja de centrales que ha juntado el Valencia, después de mucho tiempo, el Valencia vuelve a tener dos centrales que hasta el momento están funcionando muy bien, la pareja Otamendi-Mustafi. Bezo empezó, por cierto, de titular, se ha quedado fuera, pero quizás echaba ahí esa seguridad, esa firmeza, esa contundencia. Sí, sí, sí. Además, vamos a escuchar a Mustafi en esa última intervención también, hablando sobre la defensa, precisamente, porque, claro, se le habla mucho de marcar goles, pero él sigue insistiendo en la intensidad, en el rigor, en que el Valencia es un equipo organizado y por eso vino, sabe que es un equipo que siempre trata de jugar al fútbol de esa manera. Y al final se le preguntaba también por el apartado defensivo y lo importante que es eso, ¿no? Que los dos centrales jueguen bien, y él amplía. Bueno, también el aspecto a otros jugadores que están en la zona defensiva, como puede ser Barragán o Gaya. Ja, natürlich in erster Linie bin ich hier, um in der Verteidigung gut zu stehen und por supuesto está aquí para dar buen rendimiento en la línea defensiva, pero que todos los defensores de Valencia están preparados para rendir a este nivel y naturalmente pues con compañeros como Nico, pero también como Gaya y todos los demás de la línea, es muy fácil defender porque su trabajo es realmente pues destacable. Esta vez me ha parecido más ajustada la respuesta a la traducción. He cortado al principio de la sí. Paco. No, lo quiero decir. Para que quedara más acotado. Vale. Bueno, entonces es cosa tuya que lo editas. Sí, claro, porque si no... No, iba a decir que, bueno, pues ahora, por ejemplo, muchos se preguntan, bueno, pues el Valencia, y es verdad, tiene la apariencia de haber hecho un negocio redondo fichando a este jugador. Es un jugador que trae, por cierto, hay que decirlo, Fabián Ayala, que lo viene siguiendo desde hace tiempo y apuesta por él y lo cierra, pues eso, antes de que incluso ya definitivamente se imponga la línea de actuación de, pues eso, de Peter Lim, pero es un jugador que es aceptado también. Es decir, él dice, tengo este jugador a este precio, y la operación es vender a Mathieu por 20 millones y traerse a Mustafi por 8. Sí, bueno, ya Otamendi. Otamendi ya estaba de antes. Ya estaba, pero había que decir, venía, sí, sí. Llegaba en ese momento y había que hacer el cambio de Mathieu y traer a dos jugadores. También está el caso de Rami, se terminó vendiendo Rami, también sí. Había que traer otro. O sea, más bien hablaríamos del cambio de Mathieu y Rami por estos dos futbolistas. Y ahora mismo, en el inicio de campaña, obviamente están dando un rendimiento mayor que los otros dos futbolistas. Tienen características distintas, es verdad. Sí. Pero sobre todo lo que
lo que sí que le dará la razón en el cambio al Valencia es en que estos dos futbolistas mantengan, sean regulares durante toda la temporada. Yo creo que en efecto el cambio es sustancial. Hombre, Rami se vendió un poco de me lo quiero quitar de encima, así como Mathieu, fue más un... Sí. Un pulso bien aguantado y donde al final el Valencia obtuvo un rendimiento económico. Por cierto, casualidades de la vida, Mathieu ahora se ha lesionado, tiene una tendencia, no sé si decir crónica, a lesiones en el sóleo, pero es, va a estar mínimo entre 2 y 3 semanas de, es que de ausencia. Él avisó a Luis Enrique. Luis Enrique no lo conoce, se ve, porque le dijo, no me pongas de lateral porque yo de lateral no quiero jugar. Lo dijo de otra manera, al final lo mismo que dijo en Valencia. Lo dijo porque si sigo ahí me voy a lesionar. Porque ya no puedo hacer el sube y baja de cuando llegué a España. Yo rindo muy bien como central, donde sí, tengo que correr, pero no abarco tanto campo. Y en cambio, si me pones de lateral, va a ir mal las cosas. Y Luis Enrique dijo, el entrenador soy yo y tú juegas donde yo te diga. Pues ya no juega. Ya no juega. Y bueno, no sé, vendrá a Valencia porque son 3 semanas, el partido es el día 30, hoy es 3 de noviembre. Bueno, sí, teóricamente. También está tocado Jordi Alba, por cierto. Pero bueno, está, aún queda mucho para que hablemos de ese partido que cerrará el mes de noviembre en Mestalla. Vamos a hablar, estamos ya a punto de acabar, no sé si el fútbol sala lo dejamos para mañana. Por cierto, ganó el Levante este fin de semana su partido en tierras gallegas ante el equipo de Santiago de Compostela. Pero antes de acabar, tenemos que ir con una de las pruebas populares que cada año se celebran en las calles de la ciudad de Valencia, que es la Volta a Peu al Cabañal. Un buen aperitivo antes de un menú especial. El circuito Divina Pastora de Carreras Populares de Valencia regresaba a las calles con la 14ª Volta a Peu al Cabañal, aún con la resaca del pasado medio maratón y pensando ya en lo que va a ser la fiesta del atletismo popular en Valencia, ciudad del running, la cita con el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso y el 10K paralelo del próximo 16 de noviembre. Más de 5.000 personas se dieron cita en esta prueba que obliga a un esfuerzo extra en la recta de sprint más larga del circuito, para poner fin a sus 5.800 metros de trazado después de otra gran salida y el paso junto al paseo marítimo, más de 1,5 km apretando hacia la meta. Una prueba con un especial corazón universitario, ya que la carrera arranca y termina en el núcleo de formación de los jóvenes de nuestra ciudad, entre la Universidad Politécnica y el campus de Tarongers, lo que invitó a muchos jóvenes a dormir menos horas para salir a correr. Nuevas caras corriendo y nuevas victorias para algunos clásicos del circuito, como Yaguado Mellal y Raquel Landín, que se imponían en la clasificación masculina y femenina en un circuito que sigue siendo la puerta de entrada a muchas personas en la práctica del atletismo y el primer paso para la recuperación o luchas de esfuerzo. Como las vividas en esta última prueba del circuito con la gente de la Fundación Cabal, porque en el circuito todos son campeones al cruzar la meta. Bueno, pues con estas imágenes vamos a acabar nuestro programa de hoy. Mañana tenemos más cosas que contarles. Así que aquí lo dejamos. Samuel, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana estaremos de nuevo, como siempre, a la 1 en la radio, en Radio 7. Y a las 3 estaremos aquí en Canal 7 Televalencia. Y también, por supuesto, seguiremos emitiendo esas 3 horas de programación dedicadas a la actualidad deportiva valenciana. Hasta mañana. Buenas tardes.